mientras que el gobierno descarta el tema de la coparticipación tributaria. En realidad lo que se ha planteado es justamente que nosotros podemos dar subvenciones extraordinarias a la universidad. ¿La aplicación a la ley 195 está descartada? Bueno, en realidad, como les digo, el problema de la 195 es que los recursos ya están asignados. O sea, el que yo quiera aumentar algún porcentaje para la UPEA de la coparticipación implica que tenga que quitarle a otros sectores.